amigos y amigas que nos ven a través de nuestro canal en YouTube. En esta ocasión hablaremos de la construcción de 10 parques industriales en el sur de México. El presidente Andrés Manuel López Obrador indicó que planea construir 10 parques industriales en el Istmo de Tehuantepec para detonar la economía en esa región del país y asimismo evitar que la gente emigre hacia los Estados Unidos en busca de mejores condiciones de vida. 10 parques industriales en el corredor del Istmo para que haya trabajo, progreso con justicia, porque eso significa empleos, significa bienestar para la gente. Y algo que quiero aclarar, no se va a concesionar a particulares y mucho menos extranjeros. Es un asunto de soberanía. Esto lo va a manejar el Estado mexicano y lo va a cuidar la Secretaría de Marina. Esa es la que le vamos a dejar implementadas todas estas obras cuando las terminemos, por el bien, por el progreso de nuestro país. Un parque industrial está referido a una superficie delimitada y diseñada especialmente para el asentamiento de una planta industrial, en condiciones adecuadas de ubicación, infraestructura, equipamiento y de servicios, con una administración permanente para su operación. La misión del presidente de México consiste en promover el desarrollo de parques industriales de alta calidad como un instrumento eficaz para la atracción de inversiones y el crecimiento sustentable de la industria nacional. A partir de esto, se promueve la instalación de pequeñas y medianas empresas en los parques industriales para el reordenamiento de asentamientos industriales irregulares, así como la desconcentración de las zonas urbanas para un adecuado uso de suelo. La visión que sustenta el presidente de México está enfocada a que el país cuente con infraestructura competitiva a nivel internacional en el ámbito de parques industriales, incentivando así el desarrollo regional y nuevas fuentes de empleo, buscando la reubicación industrial más redituable y la preservación del medio ambiente. Al construir los parques industriales, el gobierno federal logrará promover el establecimiento de las pequeñas y medianas empresas en dichas instalaciones. Al mismo tiempo, promover el desarrollo competitivo de las empresas al dotarlas de infraestructura industrial adecuada, ordenar los asentamientos industriales y favorecer la desconcentración de las zonas urbanas, así como también promover la oferta de infraestructura de localización industrial a nivel nacional e internacional. Con esto también se prevé atraer grandes inversiones a la zona, fortalecer, crear y promover los parques industriales como un mecanismo para impulsar la consolidación de cadenas productivas que funjan como elemento detonador del desarrollo económico regional. El licenciado Andrés Manuel López Obrador va a construir una cortina de desarrollo al sur de México. Indicó que se planea construir estos 10 parques industriales en el Istmo de Tehuantepec. Al mismo tiempo, invitó a las empresas a instalarse en esa región, ya que podrán contar con subsidios fiscales por parte del gobierno federal. El plan incluyente rehabilitar de Palenque a Coatzacoalcos, rehabilitar la vía férrea de Ciudad Ixtepec a los límites de Guatemala, la construcción del ramal de Dos Bocas para que puedan llegar los barcos grandes y la construcción de un rompeolas mar adentro para modernizar dicho puerto. El gobierno mexicano está tratando de obtener la aprobación de las comunidades para empezar a construir los 10 parques industriales a lo largo del corredor ferroviario del Istmo de Tehuantepec, el cual tendrá una extensión
de 300 kilómetros en el sureste del país. Pero mientras se realizan las consultas para llevar a cabo la construcción de los parques industriales, el presidente de México sigue avanzando con las obras del corredor interoceánico que está generando cientos de empleos en la zona. Veamos qué dijo el presidente al respecto. Este es el otro. Aquí está Palenque. Hasta aquí llega el Maya. Este ya existía. Todo esto ya existía. Es el tren del Istmo y es el tren de Ixtepec a Tapachula, a la frontera de Guatemala. Pero está abandonado. Acuérdense que privatizaron todos los trenes. Se acabaron los trenes de pasajeros. Eso se los debemos a los genios, a los tecnócratas y a la corrupción, porque se privatizaron todos los trenes, se acabaron los trenes de pasajeros que había. Entonces todo esto quedó en el abandono. Afortunadamente, como a los neoliberales ni siquiera les interesaba el sureste, por suerte dejaron esto sin privatizar. De aquí para el norte, más de 20.000 kilómetros de vías férreas privatizadas. Dos grandes empresas extranjeras. Una de esas empresas se llevó a trabajar de asesor al expresidente Zedillo, que fue el que llevó a cabo la privatización de los ferrocarriles. Bueno, regresando, el segundo programa es Palenque, Coatzacoalcos. Este es el del Istmo, Salina Cruz. Aquí son 300 kilómetros. Y aquí lo que queremos es que se convierta en un canal de Panamá por tierra, para unir al Pacífico con el Atlántico, sobre todo con la costa este de Estados Unidos. Esto tiene ventajas con relación al Canal de Panamá. Ventaja de que puede significar menos distancia para pasar de un océano a otro. Entonces, estamos rehabilitando este puerto, estamos rehabilitando el de Coatzacoalcos, se está modernizando esta vía. Aquí van a ver, ya se tienen adquiridos terrenos, 10 parques industriales aquí. Las empresas que se quieran ubicar en estos parques industriales van a tener subsidios fiscales. ¿Por qué queremos que esto se convierta en una cortina de desarrollo? Para que los que por necesidad tienen que pasar al norte tengan aquí opciones de trabajo. Bueno, el plan incluye rehabilitar, decía yo, de Palenque a Coatzacoalcos. Ya se está trabajando aquí y vamos también a rehabilitar esta vía de Ixtepec a los límites con Guatemala. Este es el segundo proyecto. El ramal que mencionas es un ramal de Estación Chontalpa a Dos Bocas. Dos Bocas está aquí, la nueva refinería. Entonces vamos a construir este ramal.
Este proyecto va avanzado, lo tenemos que terminar también en el 23, aquí en el puerto, para que puedan llegar barcos grandes con miles de contenedores. Estamos construyendo, por ejemplo, un rompeolas mar adentro para crear las condiciones, modernizar este puerto. Este puerto lo hizo Porfirio Díaz, como el de Coatzacoalcos y como el de Veracruz, los hizo con un empresario inglés, Pearson, que era su contratista favorito. Y en ese entonces no tuvo mucho éxito porque Asia no tenía el desarrollo que tiene actualmente. Por eso siguió siendo Veracruz el puerto más importante. Ahora los puertos del Pacífico, por el desarrollo de Asia, para acá, Manzanillo, Lázaro Cárdenas, son puertos muy importantes. Son de los cambios que se han dado en el mundo. Les decía, pues Pearson hizo estos puertos, no están mal hechos, son buenas obras, pero las estamos ampliando, mejorando. Estos dos, Pearson hizo también el ferrocarril en la época de Porfirio. Entonces, ¿por qué el desarrollo de esta región también? Porque esta era la región olvidada. Les decía yo que ni para robar les importaba. Por eso dejaron sin privatizar las vías del ferrocarril. No les interesaba. Y resulta que aquí hay mucha pobreza, muchas necesidades. Y ahora hay inversión pública federal. Esto no significa que se va a dejar de atender el centro o el norte, lo estamos haciendo, pero es equilibrar, atender el sur-sureste. Además, hay una cosa que debe saberse: de aquí salió durante décadas una cantidad suficiente del presupuesto público para desarrollar a todo el país, porque aquí se produce el 95% del petróleo de México, se extrae el petróleo. Y hubieron años, todavía con Fox, que el 45% del presupuesto nacional se integraba con ingresos petroleros. Entonces, le ha dado mucho al sureste, al resto del país. Yo creo que ya es el tiempo de que se le recompense, sobre todo atendiendo el desarrollo económico y social. Y esto incluye Veracruz, incluye Guerrero, donde voy hoy, a eso. Incluye Oaxaca, Chiapas,